bienvenidos a la Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo 2022. En esta ocasión nos encontramos con el grupo de Diablos Cuijleños. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por esta gran introducción que nos han dado. Me gustaría, antes de iniciar, que pudieran presentarse, por favor. Bien, el grupo de Diablos Cuijleños está integrado por tres músicos. En la armónica tenemos al joven Rodolfo Ventura Valentín, de la armónica. En el bote tigrera o arcusa, Daniel Martínez Peñalosa, su servidor, coordinador del grupo de Diablos Cuijleños, toca la charrasca, que es una quijada de burro o una quijada de caballo. Bueno, y me gustaría saber acerca de los instrumentos que traen. Ya nos estaba contando, por ejemplo, de esta quijada de burro, pero ¿qué son estos botes que podemos ver aquí? Ah, bien, mira, uno de los instrumentos de origen autóctono es un bote. Depende de la región, por acá en la región Costa Chica se conoce como tecomate, como tortillero, ¿sí?, o como teconte. La región de Taxco lo conocen como guaje, en otras regiones lo conocen como calabazo, ¿sí? Lo utilizamos en la danza de los diablos como un instrumento para llevar el rugido al acorde de los pasos. Se conoce como tigrera, arcusa o bote, son tres nombres. Sobre el orificio lleva una piel curtida de venado o de res, atada con unos tirantes, una varita de cuailote o sasañil, frotada con una cera, produce ese sonido tan especial. El siguiente instrumento es una charrasca, una quijada de burro o una quijada de caballo. Cuando el animal ya muere, la ponemos a secar, la desinfectamos, la tenemos en cloro, ya después la cepillamos y puede ser decorada o puede ser natural, que al frotar los dientes, cuando ya estén a flojo, produce ese sonido tan especial. Huele, tiene un mal olor. Nosotros lo que hacemos, ir a un hoyo de hormigas, de esas hormigas coloradas, alborotarla y amarrarla, dejarla ahí, porque la hormiga hace su función. Por estos hoyitos, ella penetra y le come todo lo que pueda tener mal olor por dentro. Ya una vez que en un proceso de 8 o 10 días, ya está seca, ya la lavamos, la desinfectamos con cloro, ¿sí? Pero antes las hormigas en su trabajo, sacándole todo el residuo que está dentro en descomposición. El siguiente instrumento es la armónica, se adquiere en las casas de música, en las casas comerciales, que al frotar ese sonido lleva esa pronunciación, esa fluidez en los pies fuerte, al zapateado, al ritmo de la armónica. Son tres instrumentos que se utilizan en la danza de los diablos. A veces me da tristeza que otros pueblos, otros municipios utilicen instrumentos que ya no están acorde o ya no van dentro de la originalidad, ¿sí? Por ejemplo, utilizan música de viento, no es correcto, porque anteriormente pues no tenían eso. Recuerde que la danza de los diablos viene desde la época colonial, ¿sí?, dirigida al dios Ruja, y ya de ahí, cuando se trajeron esos africanos a la zona algodonera, allá a orilla de mar, ¿sí?, vivo la mezcolanza del negro y el indígena. Por eso somos afrodescendientes o afromexicanos. Se utilizaron estos instrumentos, no había música de viento, no había trombón, trompeta, saxofón, no había, ¿sí? Por eso nosotros conservamos la originalidad, ¿sí?, de esta forma. Igual con las máscaras, conservamos la originalidad. Las máscaras están elaboradas de cartón o de piel de venado, adornada con crines de caballo, ¿sí?, y cuernos de venado. Son las máscaras originales dentro de la danza de los diablos, ¿sí? Y cuando hablamos de los instrumentos, bueno, ya me contó un poco sobre el proceso. ¿Ustedes como agrupación se encargan de la elaboración de los mismos, de las máscaras y demás? ¿Cómo es el proceso? Y también, ¿en qué municipios de Guerrero todavía podemos encontrar estas tradiciones? Claro que sí. Se encuentra en el municipio de Cuajinicuilapa, región Costa Chica, estado de Guerrero, y en el municipio de Pinotepa Nacional, región Costa del estado de Oaxaca. Ahí se baila. En Pinotepa Nacional lo baila Collante, La Boquilla, Lo de Soto, Santiago Tapexla, Santo Domingo. Y en el estado de Guerrero lo baila Cuajinicuilapa y sus pueblos circunvecinos alrededores. Se baila en los días de Todos Santos, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Son los tres días que se cree que los fieles difuntos llegan a nuestra casa hacia los altares, donde los esperan con un camino de flores de cempasúchil, hacia llegar a un altar elaborada de una mesa o un tapanco, con un arco adornado con flores de cempasúchil y una variedad de frutas, una variedad de tamales, conservas, atoles, dulces, cervezas, todo lo que se cree que la persona que esté en la fotografía
tomaba, comía, consumía. Se cree que esos tres días están acá. Algo que únicamente el grupo, exclusivamente el día, los grupos de los huileños lo hace. El día 31, que es el día de las almitas, el día de los angelitos, este grupo se encarga de ir al panteón a traer los angelitos a las 12 del día. Según la creencia, según nuestro legado de nuestros antepasados, tenemos que ir a las 12 del día exacto y nuestros angelitos se vienen con nosotros. Hacemos el ritual en el panteón, lo llevamos a la iglesia, que es donde lo dejamos, hacemos el ritual por la cruz, no entramos a la iglesia, ya de ahí se cree que cada uno se va a sus hogares. El día 2 es el día de los grandes, igual hacemos el mismo proceso. Y el día 3 es el día que vamos a dejar las flores al panteón, acompañar a nuestros familiares, a las personas, únicamente en la puerta del panteón. Se hace el ritual, se baila, se entregan las flores adentro y nos regresamos y terminan las festividades de los días de Todos Santos. ¿Y este ritual que usted comenta fue parte de lo que presentaron en la Feria Nacional o qué pudimos vislumbrar? Que sí, danzar son los sones, sí, los sones son alrededor de 6, 7 sones, la caña dulce, su periquita, el son de los enanos, el son de retirada, el jarabe, ya se van los diablos y el de la caña dulce, bien, esos son los sones que nosotros ejecutamos y se danzan, se bailan en las calles, sí, para recolectar ofrendas, para recolectar bebida, monedas, lo que nos den las personas del pueblo, sí, porque danzamos en las calles del pueblo y a los altares, sí. Anteriormente lo hacían dedicado al dios Ruja, a los africanos, nosotros ahorita lo sustituimos y lo hacemos a los altares y a esa fotografía que se encarga, que se encuentra en medio o colgada en un altar. ¿Y de qué forma se conformaron ustedes? Tengo entendido que son un poquito más de 30. Me gustaría saber cómo se conformaron, si es parte de una costumbre. ¿Ustedes unieron para hacer todo esto? Bien, mira, la danza de los diablos, quizás los historiadores, los escritores, los antropólogos que han ido al municipio de Cuajinicuilapa varían en alguna información porque no se cree. En Cuajinicuilapa era el único grupo que había. Un servidor tiene 39 años en la danza, inició a bailar a los 11 años de edad. 11 años de edad cuando inicié con el único grupo que había en Cuajinicuilapa, el grupo del barrio de la iglesia del señor Simitrio Morga, era único. Después de 8 años, 5 años, el grupo se había perdido, ya no había diablo. Hubo 3 años consecutivos que ya no había danza de los diablos, ¿sí? A pesar de mi corta edad, de mis 11 o 12 años que tenía, me preocupé, le dije al señor Simitrio Morgan, ¿sí? Le dije, don Simitrio, vamos a sacar la danza de los diablos, pero ya no quieren, vamos a buscar casa por casa, buscamos los elementos y renació la danza de los diablos. Un comité de profesionistas en Cuajinicuilapa, Miguel Mayoral Morga, el doctor Glafira Colón, enfermera, Agama, el doctor Agama, Orlando Agama, la señora, bien, ese grupo, Sergio Peñalosa Pérez, que ahorita actual es diputado federal, fue presidente del México Negro, fueron los que se preocuparon que la danza no se perdiera, porque no había medios de comunicación ni de difusión. Entonces hicieron una especie de concurso o encuentro en el Zócalo y de ahí renació y cada día fue fortaleciendo. Ahorita se hacen el 3 desde el 5 o el 3 o el 5, pasando todo santo, con un total de 20 grupos, de 21 grupos hubo, de 15 a 21 de diferentes municipios, de diferentes comunidades. Es una gran fiesta que hacen Cuajinicuilapa en los días de Todos Santos, una de las más grandes, ahorita peor se pierde. Este grupo de los cuileños se conformó porque pues ya había grupos que se estaban desorganizando, entonces los chavos se acercaron a mí, yo bailaba, tocaba, era músico de otro grupo, que los representara y los coordiné. Y mira, ahorita, gracias a ellos, a su participación, a su desempeño, a su forma de bailar, hemos ocupado los primeros lugares en todos los eventos, hemos ocupado buenos lugares y hemos representado dignamente en la ciudad de Guanajuato, en el Cervantino, representamos al estado de Guerrero. Sí, en diferentes partes hemos estado en la Ciudad de México, Acapulco, Chilpancingo, la Ciudad de Oaxaca y anexa, en todos los eventos. Ni la pandemia los detuvo, siempre estuvimos participando. Sin duda una tradición y un rito que, bueno, debe perdurar por muchísimo. Me gustaría preguntarle a los demás chicos, ¿qué sienten al presentarse en este escenario de la Feria Nacional? ¿Cómo te sentiste? Bueno, pues es un honor más que nada estar aquí en esta universidad de Chapingo. Pues se siente uno bien al tocar, al ver que pues la gente lo disfruta, de que se ve pues el interés que le ponen, de que nos vienen a ver y o sea, desde el momento que llegamos, donde empezamos a danzar aquí en la escuela,
Estaban poquitas personas, pero al momento que oyeron, que empezaron a bailar y todo, y o sea, uno se siente alegre por esa parte de que nos vienen a ver y dicen, ah, mira los diablos. Y pues sí, es algo muy bonito que se siente, que sí, se siente bien. ¿Y de este lado? Pues yo como músico me siento igual contento al salir de mi municipio hacia otro estado, hacia otra ciudad, y ver cómo la gente nos busca, nos pregunta qué significa nuestro baile, por qué bailamos esa música, y pues pertenecemos a la tercera raíz y nos sentimos orgullosos de ser de Cuajinicuilapa y representar a nuestro municipio, y que la gente conozca que pues también en el estado de Guerrero no solo se baila la chilena, o no solo es Acapulco, más allá de Acapulco existe Cuajinicuilapa, y pues que está la danza de los diablos que representa a nuestro Cuajinicuilapa. Bueno, pues agradezco mucho esta entrevista. No sé si pudieran extenderle una invitación a las personas para que conozcan este ritual y además visiten la Feria Nacional de la Cultura Rural, porque sabemos que, bueno, es una feria única en su tipo, en donde podemos pues conocer un poco más de los estados, en tan solo un poquito de lo que caminamos y demás. Entonces, una invitación, por favor, para el público. Sí, invitamos a las personas y al público presente, a los que están en casita, que se acerquen a la feria. De veras que me sorprendí. No terminé de recorrer, es de bastante grande, sí, hay de todo en las muestras gastronómicas, en las artesanías, sí. Un servidor también es artesano, elaboro las máscaras de diablo, incluso vengo a entregar la próxima semana a un grupo de Bellas Artes las máscaras y vamos a trabajar con pasos. Cada uno de ellos elabora su máscara e invitamos a que vengan y que se den la oportunidad de conocer estas hermosas danzas que pues pertenecen a la tercera raíz y estaba empolvada, estaba abandonada gracias a los medios de comunicación, gracias a los historiadores, gracias a las personas que han ido a hacer documentales allá a Cuajinicuilapa, se ha difundido y nos han invitado de diferentes lugares, no nada más en el municipio como antes, sino que tenemos la oportunidad de salir hasta Ensenada, Baja California, y posteriormente a los Estados Unidos, creo que vamos a ir por ahí. Sí, vamos a poner en alto este nombre de Cuajinicuilapa. Tuvimos la oportunidad de estar con un canal de National Geographic de Nueva York, en su humilde casa, tuvimos 2 horas trabajando sobre la danza de los diablos, que se fueron y ni siquiera nos dijeron las gracias ni nos han mandado ni fotografía, pero nosotros nos sentimos contentos que sean ustedes quienes difundan y que esta danza permanezca y trascienda a otros lugares, ¿sí? Un servidor tenía la oportunidad de ir a Bogotá, Colombia, pero no fui porque me ganó un peruano y se fue él, ¿sí? Pero bueno, sí, lo invitamos a que la practiquen y estamos a sus órdenes para cualquier evento, para cualquier presentación. Con gusto vienen los diablos. ¿Dónde lo podemos encontrar o dónde podemos encontrar a la agrupación? Nos encontramos en Cuajinicuilapa, estado de Guerrero, allá en ese pueblito cerca del mar, donde aún todavía la gente es inocente, camina descalza, el sol abraza y la ropa estorba. Deseo un folclorista en nuestro país, si las fronteras políticas no deberían de existir, mucho menos las fronteras culturales. Y esta es una muestra que la danza es africana y la estamos practicando porque nos la legaron, repito, de la mezcla del negro con el indígena. Salimos los afrodescendientes y llevamos en la sangre, porque si somos afrodescendientes 100%, tocamos con los instrumentos y en la sangre llevamos esa danza de los diablos, ¿sí? Sí. Teléfono 741-120-1064, tenemos la página Diablos Cuisleños. Los invitamos a que sigan los videos y que le den like. En YouTube y en Facebook y YouTube, entonces. Ok, si pudiéramos terminar otra vez con una breve intervención de su música, por favor. Pues ya saben, vamos a tener una serie de actividades en esta Feria Nacional de la Cultura Rural para que nos visiten del 8 al 18 de diciembre. Esto fue Campo TV, nos vemos hasta la próxima. Y al final los diablos que se queden arriba por la fotografía, que no se vayan a bajar. Se tiran ahí y quedan arriba. Dale. ¿El ingeniero quién? ¿Miguel? ¿Miguel Quiterio? ¿Quién sabe si aguantará hoy? ¿Me lo están pidiendo acá? Para que sea bendito entre las mujeres. Y ahí viene otro, ahí viene otro.
Órale, ahora el ingeniero lo están pidiendo las mujeres. Allá viene, creo, por ahí, sale. Los cinco de Cuaji, ¿vale? No se ve bien, ¿eh? Eso, para que vean, hijo de la. La minga lo pide, la minga lo pide al ingeniero. Órale, para que vean. Que también es cuileño y le pesa los pies también, hijo de la. Vamos a hacer el son de los enanos, cortito, recuerden, cortito, porque para práctica quizás ensayo no tiene. Vamos a hacerlo cortito, el son de los enanos. Y alguien se quiere subir otra vez y viene al escenario, ¿eh? Ometepec, Chiapas, Durango, Michoacán, el que guste de cualquier estado puede hacerlo, ¿eh? Sale, nomás que quería que ellos pusieran el ejemplo. Vámonos, todos contra todos. Dale, vamos, el son de los enanos. El del jarabe, y después viene lo bueno. Con este son se despiden del jarabe, pero no se van. Se van a quedar arriba por la fotografía del recuerdo. Que deseen tomarse la fotografía del recuerdo con los diablos, pueden hacerlo acá en la parte de arriba. Sale, diablos, pónganse.